Hola, habla la profesora Maribel. Comenzamos la clase del día de hoy para quinto básico, la semana número 15. El tema que vamos a trabajar en esta clase serán los sistemas del cuerpo. Acá, si ustedes se fijan, tenemos tres sistemas. Vamos a ir descubriendo a qué sistema se refiere esa imagen. Los invito entonces a revisar el objetivo. Esta semana vamos a repasar los contenidos trabajados en la unidad 2, sistema respiratorio, circulatorio y digestivo. De esos tres sistemas se va a tratar la clase de hoy. En la asignatura de ciencias, uno, dos, tres, a moverse. Comencemos entonces. Los invito a ver atentamente un video, porque luego de ver este video de los sistemas del cuerpo, tienen que responder preguntas. Esas preguntas están en orden de acuerdo al avance del video. Hay preguntas que están sacadas desde el inicio del video, otras preguntas sacadas desde el desarrollo y otras del final del video. Así que tienen que estar muy atentos al video completo. Los sistemas del cuerpo humano. Cuidado, cuidado, cuidado. Piezas. ¿Sabes que los seres humanos, como la mayoría de los animales, también estamos hechos de piezas? ¿Piezas? Estas piezas son los órganos, como el corazón, el cerebro, la piel, cada uno especializado en una tarea concreta. El corazón, bombear sangre. El cerebro, dar instrucciones a los demás órganos. La piel, proteger el organismo. Los órganos se relacionan con otros órganos que forman sistemas: sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema óseo, sistema muscular. Los sistemas son conjuntos organizados de elementos que se relacionan entre sí. En el cuerpo humano, los sistemas son conjuntos de órganos encargados de realizar funciones vitales como respirar, moverse, alimentarse o... Eso también. ¿Y hay muchos sistemas de esos en el cuerpo humano? Sí, hay diversos sistemas en un ser humano. Es en el sistema respiratorio. El trabajo de este sistema es obtener el oxígeno del aire, llevarlo hasta la sangre y expulsar el dióxido de carbono. Algo parecido hace el sistema digestivo: transformar los alimentos que ingerimos para obtener nutrientes que todos los sistemas necesitan para funcionar correctamente. El oxígeno y los nutrientes llegan a la sangre y con ella a todas partes del cuerpo gracias al sistema circulatorio. Los órganos de cada sistema se necesitan unos a otros. Y los sistemas dependen unos de otros para mantenernos vivos. ¿Y si un sistema no funciona bien? No necesariamente. Cuando un sistema falla, afecta a otros sistemas y generalmente enfermamos. Afortunadamente, también tenemos sistemas encargados de las reparaciones y de las defensas. Pero debemos ayudarles cuidando nuestra salud. Seguro que conoces acciones sencillas para cuidar tu cuerpo. El cuerpo humano es una máquina fascinante que debe durarnos toda la vida. Entendido. Los órganos del cuerpo humano trabajan en equipos llamados sistemas que sirven para mantenerte vivo. Y todos estos sistemas forman el sistema más alucinante de todos, tú. Ups. Bien, una vez que termina este video, van a aparecer cinco preguntas, seis preguntas. Vamos a realizar dos actividades en esta clase. La primera actividad asociada al video. Una vez que vemos el video, vamos respondiendo las preguntas. Pero les sugiero que primero tengan su pauta impresa o las preguntas escritas en el cuaderno. Una vez que ya tengan las preguntas listas para empezar a responderlas,
empiezan a ver el video y el video lo van pausando. Entonces, a medida que avanza el video, ustedes van respondiendo la primera pregunta. Luego pausan el video y responden la segunda pregunta y así sucesivamente hasta responder las 6 preguntas. ¿Ya? Las 6 preguntas están referidas a los 3 sistemas. Por ejemplo, preguntas asociadas a los órganos directamente, función de ellos, o a los sistemas en general, o también a algún sistema en especial. Bien, cualquier duda que tengan de las preguntas, vuelven a retroceder el video y lo vuelven a ver o me consultan también al correo o al WhatsApp. Vamos a ver también para realizar la segunda actividad, una vez que tenga ya terminada la primera con el video, vamos a ver 4 mapa conceptual. Acá tenemos el primero. Vamos a ver 3 mapa conceptual de los 3 sistemas que estamos trabajando en esta clase y luego el último mapa conceptual es un resumen de los 3 sistemas. Y con el último vamos a detenernos a trabajar la segunda actividad. Pongan mucha atención en lo siguiente. El aparato respiratorio, ¿qué hace? Permite la entrada del oxígeno al cuerpo y también la salida del dióxido de carbono. Nosotros inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono, ¿ya? Y todo lo hace el sistema respiratorio con las vías respiratorias y también con los pulmones, que son estos dos grandes órganos que encontramos en el sistema respiratorio. En las vías respiratorias tenemos todo esto en orden descendente. Tenemos el intercambio gaseoso, las fosas nasales, la faringe, la laringe, todo esto va bajando hasta que llegamos a los bronquiolos, que aparecen más abajo que casi no se alcanzan a leer. Tenemos los pulmones y de los pulmones también se van ramificando y van terminando los alveolos pulmonares. Luego pasamos al siguiente sistema, que es el digestivo. El sistema digestivo está formado por varios órganos. El sistema digestivo es un tubo largo, si se fijan comienza en la boca y termina en el recto. ¿Ya? Acá tenemos en general los órganos que constituyen el sistema digestivo. Entonces está formado por la boca. La boca también tiene 3 partes que ayudan a triturar los alimentos. En el esófago se va avanzando el bolo alimenticio, que es el que se formó en la boca una vez que nosotros mojamos los alimentos con la saliva, los trituramos con los dientes. Luego ese alimento llega al estómago. En el estómago se segregan unos líquidos. Esos líquidos estomacales van ayudando a que el alimento se digiera mucho más, para luego irse al intestino delgado, ya en forma de líquido, y se van mezclando con otros jugos y luego que ya están muy diluidos pasan a la sangre, ¿ya? Una vez que pasan a la sangre se tienen que separar algunos desechos. Esos desechos los selecciona el intestino grueso y los expulsa hasta eliminarlos por el recto y el ano. Pasamos entonces al último sistema de esta clase, el circulatorio. También está constituido por varios órganos. El principal es el corazón. Luego tenemos las arterias, las venas y los vasos capilares. Cada uno de ellos también a la vez está constituido por otros órganos. El corazón está situado cerca del pulmón izquierdo y es del tamaño del puño. El corazón tiene, recuerden, unas aurículas y ventrículos, que es lo general, y también tiene otras, está constituido de otras partes. Luego tenemos las arterias. ¿Qué son las arterias? Unos tubos, y estos conducen la sangre desde el corazón a todos los órganos del cuerpo, ¿ya? Y las venas son tubos también, pero ¿qué hacen ellos? Llevan la sangre hasta el corazón. Y tenemos los vasos capilares, que son conductos más finitos y cortos. Riegan directamente todos los órganos que unen las arterias y las venas. Bien, ahí tenemos los 3 sistemas en general y ahora pasamos al último esquema, que tenemos el resumen de los otros 3. Y aquí nos vamos a detener a realizar la segunda actividad. La segunda actividad es muy simple. Ustedes deben leer, analizar y
tratar de memorizar todo lo que aparece acá, porque es muy importante. Una vez que lo analicen, lo deben recortar y pegar en su cuaderno. Quien no puede imprimir esto, lo escribe en su cuaderno. No es mucho tampoco. Tenemos sistema circulatorio, digestivo y respiratorio. La función de cada uno, que recién ya lo nombramos, y también los principales órganos que forman cada sistema. Este mapa conceptual está muy bien detallado, todo lo que nosotros debiéramos haber aprendido en esta clase. ¿Ya? La función del sistema circulatorio, recuerden que era transportar la sangre a todos los órganos del cuerpo y también a los tejidos. El sistema digestivo, ¿qué hace? Digerir alimentos para que puedan ser absorbidos por las células. Y las células, a través de la sangre, llevan todos los alimentos, los distribuyen por todo el cuerpo. Y el sistema respiratorio capta oxígeno. Recuerden que el oxígeno que inhalamos es de un tipo y el que exhalamos es otro. El que exhalamos es el dióxido de carbono. Bien, eso es todo lo que vamos a realizar en esta clase, estas dos actividades. Espero hayan comprendido, hayan entendido todo lo que hemos trabajado. Cualquier duda me escriben al WhatsApp. Un abrazo, niños, que estén muy bien. Nos vemos pronto.